Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Hola, Giselle. buenas noches. Norma, Buenas Mauricio. noches. Tal, ¿cómo están? Bien. Excelente, me alegro, qué bueno. Recuerden activar sus cámaras, ¿verdad? Activemos nuestras camaritas por cualquier visita que se nos presente. Buenas noches, Jacqueline, ¿qué tal? Carla. Hola, buenas Hola. noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Qué bueno. Me alegro, yo aquí lesionado todavía, pero aquí estamos. Ay, todavía andamos aquí enfermos, pero bueno. Ah, ni modo. Giselle, bienvenida. Elsie. Muy bien, vamos a trabajar este día con, no con una nueva plataforma, sino que con otra plataforma que tenemos por acá. Espero que sea mucho más fácil porque vamos a tener acceso a las presentaciones en PDF, así que va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, por acá les presento nuevamente, bienvenidos. Esta es la sesión número 5, ¿verdad? De Excel avanzado. Vamos a tener una ruta de aprendizaje, ¿verdad? Que va a ser lo que nos va a regir. Primero vamos a ver el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido. Vamos a tener una demostración. Vamos a tener un momento de conclusiones y obviamente el cierre de la sesión. Entonces, los invito a que estemos todos con mucha atención. El tema que concierne a este día, fíjense bien, es el de comparación de datos con la función indirecto y concatenar. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando en un ejercicio que ya lo hicimos. Y hoy le vamos a poner un nuevo grado de dificultad. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, no hay ningún problema, ¿verdad? Muy bien. El objetivo de la sesión, fíjense bien, es implementar siempre la función indirecta y concatenar, conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente, ¿no? Sí, vamos a continuar con un ejercicio que ya espero que lo hayan finalizado, porque de eso dependerá si lo terminamos hoy o no, ¿verdad? Yo les voy a decir cuál ejercicio. Muy bien. Y bueno, ese lo vamos a terminar, pero hay una tarea. Muy bien, recordando un poco con la función indirecta, yo siempre les traigo un poquito de introducción antes de empezar con el ejercicio, porque no quiero que digan, ah, pero no me acuerdo de la función indirecta, ¿verdad? Entonces, para tenerlo un poquito fresco, y es porque venimos de la semana pasada, recordemos que la función indirecta devuelve la referencia especificada por una celda, por una cadena, perdón, de texto, ¿sí? Recordemos que es una cadena de texto a la que nosotros le vamos a proporcionar. O sea, no es una referencia a una celda. Es una referencia a una celda, pero de tipo texto. Para que no se salga su contenido. Entonces, vamos a usar indirecto cuando deseemos cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula. O sea, ahí es donde les decía yo que había bastante situación. ¿Me escuchan distorsionado? Sí, Sí, se un escucha poco. distorsionado. ¿Un Sí, poco o mucho? Díganme porque si no. es que por ratito se le escucha bien y por ratito se escucha bien distorsionado. Ok, voy a pasar a la siguiente lámina y si sigue así, me vuelven a poner y me voy a cambiar de auriculares. Hola. Sí, ando mal de la gripe de por sí, Carmen, pero eso es otra cosa, gracias. Sí, ando mal de la gripe, eso sí, ya.
se sabe, pero bueno, si se sigue escuchando entrecortado, distorsionado, me vuelven a decir y me voy a cambiar los audífonos. Seguimos. Bueno, eso era con la función indirecto. Con la función concatenar, recordemos que es una función de texto y lo único que me ayuda es a unir dos o más referencias, si son texto, mucho que mejor, en una sola, ¿verdad? Entonces, vale la pena conocer un poco de esta función porque nos sirve para muchas, pero muchas cosas. Por ejemplo, me voy a detener un momento acá para abrir mi Excel. Sí. Y vamos a, bueno, el día viernes, por cierto, hicimos unas medias ejercicios, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que la parte de concatenar, lo bonito de esto es que funciona de dos maneras, una con el con la función y la otra con el operador, ¿sí? Si usamos la función, ¿sí? Sobre el operador, siempre es lo mismo. Imagínense que yo tengo Carlos y aquí tengo Galdames, ¿sí? Y acá tengo lo mismo, ¿sí? Vean, con la función voy a escribir concatenar. Y voy a escribir esto. Aquí voy a tener un error, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no me parece, no hay un espacio, ¿verdad? Entonces, lo vamos a escribir, ¿verdad? Ahora sí. Pero con el operador, fíjense bien, miren, con el operador cualquiera diría que es mucho más fácil. ¿Sí? Vamos a poner ampersand, ampersand, mil, ¿sí? Vean que con la función, o sea, está quedando de la misma manera, solamente que aquí, como les digo, usamos la función concatenar y aquí usamos la función, bueno, el operador ampersand, ¿sí? Pregunta si sigue escuchando entrecortado. Por Ok. ratitos nada más. Permítame. ¿Me escuchan? Sí. ¿Y ahora cómo escuchan mi voz? Todavía la escucho. Sumamente bien. Hoy no se Bien. escucha Escuchado. gangoso. No. No, ya no le. Ok, ya, pues ya me quito la gripe. Muy bien, esperemos que la lluvia me favorezca, que no me vaya a llover todavía, porque con estos auriculares se escucha hasta el zumbido de él. Pero bueno, seguimos. Entonces, miren, con la función concatenar y con el operador, ¿sí? Por ahí hay una otra función, ¿sí? Pero fíjense que en este caso. Hola. Hola, hola. Pero en este caso la función concat combina el texto de varios rangos o cadenas, pero no proporciona argumentos delimitadores como espacios o algo por el estilo. O sea, que yo seleccionara esto, vean, ¿sí? Miren lo que me va a poner. Me unió esto con esto, luego esto con esto, con esto y todo junto, miren, ¿sí? Y aquí. ¿Por qué me dejó ese espacio? Ah, porque es el espacio
entre Carlos Galdames, el espacio que yo le dejé aquí, ¿ve? Es, no porque no le dejaría ningún espacio, ¿sí? Ok. Estamos. Sigamos. ¿Se recuerdan este ejercicio, verdad? ¿Sí? Vale, les voy a explicar lo que van a hacer. Esa va a ser la tarea, ¿sí? Y porque ustedes ya tienen ese archivo, fíjense bien lo que van a hacer, ¿sí? Acá yo tengo ejercicio 4 de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, este sería ejercicio 5 y van a tener la base de datos, ¿sí? Pero ahora yo necesito que haya modelo 1 y modelo 2, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en este momento, ¿sí? Vamos a la demostración, ¿ok? Permítanme un momento en donde ca me cambio de. Permítanme. Sí, ahorita voy. Vamos a abrir en otro archivo. Yo creo que le puse ya ejercicio 5. Ahí estamos. Muy bien. Con este no me voy a ¿cómo se llama? Tardar mucho porque ya ustedes lo saben, ¿verdad? Yo lo voy a hacer solamente, ¿verdad? Esperando que ustedes puedan ocuparlo, ¿verdad? Ustedes se recuerdan y ya todo esto ya ustedes lo tienen que tener con nombre. Yo solamente llegué hasta acá, ¿verdad? Ustedes tienen que haberlo terminado, supongo yo, ¿verdad? El día viernes. Y Norma se me queda viendo. No lo he terminado todavía, pero bueno, hoy lo vamos a terminar. Entonces, vamos a crear el ejercicio 5, ¿sí? Del ejercicio 4, fíjense bien, hemos hecho este, miren, y nos vamos a traer la misma base de datos. Así que esta, ¿sí? La pueden eliminar, pero para mientras, si gustan, para que no nos confundamos, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Entonces, quiero que por favor en este momento les voy a dar unos minutitos para que empiecen a hacer esto. Esta ventana está bien fácil. Miren, de esta va a salir esta, miren, ¿sí? Comencemos a trabajarla, por favor. Como esta parte es un poquito más complicada, por eso es que yo he tomado el dato de empezar primero con esta parte, ¿ok? La base de datos que ustedes ya tienen, ¿sí? La tienen en el archivo del ejercicio 4, ¿verdad que sí? Entonces, ustedes tienen un archivo que se llama ejercicio 04 en una hoja y en otra hoja tienen una que se llama BD, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Miren, se van a venir a archivo, le van a dar guardar como y le van a poner ejercicio 5. ¿Sí? Ejercicio, perdón, sesión 5 le van a poner. Porque no sé si le van a poner ya de un solo semana 2, porque también podría ser. Y aquí, miren, como ya tenemos la base de datos, nos va a quedar una copia y agregamos una hoja nueva y le ponemos ejercicio 05. Y hacemos esto. Miren. ¿Estamos? ¿Se comprende lo que van a hacer? Jacqueline, Denis, Carla. ¿Sí? Sí. Vale. Les voy a dar unos minutitos. Por favor, comencemos. En eso me dan tiempito para revisar algo. ¿Sí? Ah, está la pantalla todavía. ¿Se sigue viendo la pantalla?
Sí. Le voy a hacer un poquito más grande para que la puedan ver mejor. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la hacen por acá, por favor. Solo le va a hacer algunas modificaciones, no se vayan a complicar tanto, ¿ok? Él sí ya terminó, ¿sí? Quien vaya terminando me va poniendo listo. Excelente, excelente, muy bien. Ah, una pregunta, él, si usted que ya terminó el ejercicio en la parte de la base de datos, ¿ya tiene todo terminado? Ok, si gusta, Elsie, si todavía no la ha terminado en estos 2 minutitos que faltan, pueden continuar en lo que se hayan quedado. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a los nombres, ¿verdad? Este se llama Samsung, este LG, este es Motorola, Sony. iPhone, Apple, perdón, sí. Sí, eso ya lo completé también. Ah, excelente, muy bien, entonces no hay ningún problema. Vamos a esperar un minutito nada más, ¿ok? Para continuar. Los demás, ¿cómo vamos? Se repiten colores. Carmen, ahí, vaya, mira.
Aquí hay un blanco y aquí hay otro blanco, miren, pero este es del Galaxy. El nombre se puede repetir, Carmen. Mire, aquí hay blanco, mire, en todos hay blanco, ¿ve? Pero cada uno tiene un nombre distinto. Mire este. ¿Sí? Revise, por favor. Les mando captura ahorita al chat de Zoom de cómo va a quedar la interfaz en lo que reviso acá. Vaya, miren. Vaya, por ejemplo, este se va a llamar. Este se llamaba el G, todo en mayúscula. Ah, pues sí, entonces este se llama Motorola. Miren. Este se llama Sony. Estos son de Apple. Y estos son ZTE. ¿Ok? Ahora, aquí es donde les decía yo, vean. Aquí si yo le doy, por ejemplo, fórmulas, asignar nombre, me pone este. Entonces, a mí me conviene ponerle pre de un solo. Miren. Excelente, Ivonne. Miren, pre. Vamos a ver. Ahí está, miren. El siguiente, vean. Pre. Pero esto en mayúscula, vean. ¿Sí? El siguiente. Pre, turbo. Miren, y luego el Droid. ¿Vean? Sigo con este, Expedia 1. Vamos con uy, me equivoqué, voy a volverlo a invocar. Sí. Expedia Beta, miren. Sí. Luego tenemos el iPhone 1, que ya casi ni se logra ver ese iPhone. Si alguien tiene uno y lo quiere donar a la ciencia, me avisa. Tenemos, y aquí todavía ni ha llegado el iPhone 6, miren. ¿Ya fijaron? Miren. Luego el ZTE. Miren. Z11. El Z501. Y el Z 900. Ahora aquí empieza lo bonito. Con este, les decía yo, vamos a copiar todo y me voy a venir aquí. Miren, asignar nombre. Aquí. Asignar nombre, le vamos a poner call, mayúscula. Le damos aquí. Este se llama Exi. Este se llama MEM. Y este se llama NIC. ¿Eh? Volvemos a hacer lo mismo acá. Tomamos todo menos el pre. Miren. Y le damos. Tab. Aquí es call. Aquí es exi. Aquí es mem. Y aquí es mic. ¿Sí? Por lo menos yo voy a terminar este de acá. Vean, con el turbo. Voy con call. Voy con exi. Y recuerden fijarse bien lo que escriben, porque cuando ya uno agarra carretera, como dicen, no hay problema, pero siempre hay que fijarse quizás unas dos veces, ¿verdad? Voy con el Droid X. Miren. Call. Este es exi. Este es mem. Y este es nick. ¿Sí? Muy bien. Recuérdense que hemos llegado hasta Motorola, ¿verdad? ¿Sí?
Aunque los precios de los otros ya los ten, ya tienen nombre, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al ejercicio 5. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos con los modelos. Vamos con el modelo 1, ¿sí? Con el caso del modelo 1, ¿verdad? Pantalla 2. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Miren, esto es para cuestiones prácticas. Vamos a datos. Sí, ponemos aquí lo que es en configuración permitir cualquier valor a lista, sí, y ahora aquí en origen le damos clic acá y nos vamos a la base de datos. Vamos a empezar con la lista de marcas, mira. ¿Sí? Lo mismo tenemos que hacer con modelo, mira. Okay. Ahora vamos con los modelos. Aquí vamos a tener que venir a validación nuevamente, siempre con lista, ¿verdad? Pero aquí le vamos a poner indirecto. Miren, indirecto. Y ahora le damos clic a marca 1. Cerramos paréntesis y le damos aceptar. Aquí dice... El origen actual evalúa error. ¿Desea continuar? Le vamos a decir que sí. ¿Ok? Evalúa error, ¿por qué? Porque no he seleccionado nada, ¿verdad? ¿Y el código va a salir de qué? ¿Cómo sería el código? ¿Sí? Sustituir, ¿verdad? En el texto original, los espacios por... bajo, miren. Y cerramos paréntesis. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer acá, vean. Datos. Lista. Aquí tenemos que poner indirecto. Pero aquí ya no vamos a poner modelo 1, sino que modelo 2. Miren. Aquí tenemos que cerrar porque es paréntesis. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Y lo mismo, sí. La misma función para esta. La vamos a ocupar acá. Solo que en lugar de D8 va a ser G8. ¿Sí? Y ahora vamos a verificar, miren, ¿sí? Samsung al Galaxy i5 y ahí está. Vamos a ver, ¿y con quién lo vamos a probar? Con un Motorola Droid Turbo. Ahora, este de acá es para este modelo. Y este de acá es para este modelo. Recordando un poco, ¿verdad? En este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una función indirecto, ¿verdad? Porque en este caso, bueno, vamos a hacer un cambio quizás para no confundirnos. Estos elementos que están acá le vamos a poner un color. Sí, y este va a ser del mismo color. Mientras que estos van a ser del otro color. ¿Ok? Pues sí. Así que ya sabemos que el resultado de la búsqueda de esto va a ser este y el resultado de la búsqueda de este va a ser este. Entonces esto me va a servir para comparar. ¿Sí? Ahora vamos a colocar acá el igual y vamos a decir indirecto. ¿Sí? Y vamos a colocar este valor, punto y coma, y le vamos a poner, como ahí dice precio, vamos a poner guión bajo pre. Miren. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa acá. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Galaxy i5, vamos a ver.
¿Cuál será el problema que me estará dando acá? ¿Qué dicen ustedes? Veamos con otro, el G. La 8. Creo que es el ampersand el que falta. Ah, ok, es correcto. Está. Excelente. ¿Por qué? Porque aquí solamente esto tiene que ser uno solo, ¿sí? Por eso yo lo puse como que si eran dos, y así, ¿verdad? Lo estaba poniendo como que si este era la referencia y aquí el otro era el valor de sí falso, ¿verdad? Pero no era así. Así que estamos bien. Ahora vamos con el siguiente. Aquí sería igual, indirecto, ¿sí? Vamos a colocar este de acá, hoy sí, ampersand y guión bajo pre. Miren. Vean. Entonces, vean lo que tenemos ya acá. Tenemos una consulta para dos ámbitos distintos, ¿sí? Tenemos el ámbito de un modelo, modelo 1, y el otro de un modelo 2. Entonces yo podría, por ejemplo, aquí venir y decir, veamos entre el Samsung Galaxy Note y la Turbo, la Android X, ¿cuál es la más barata? Obviamente que la Android X, ¿verdad? Pero me hacen falta descubrir los demás. Entonces aquí iríamos igual, indirecto, ¿verdad? Vamos a volver a poner este valor, ampersand, call. Miren. Luego igual, indirecto. Siempre con la not, ampersand, mem. ¿Miren? Luego el de micro, indirecto, de 10, ampersand, mic. Y existencia sería indirecto de 10 ampersand ex. ¿Se funcionará así? Sí, ¿verdad? Okay. Si yo ahora quisiera arrastrarlo a todo, miren, solamente le voy a dar doble clic acá y este valor lo voy a fijar, miren, ¿sí? Y ahora lo arrastro, ¿sí? Pero ya aquí le tengo que cambiar de forma manual. Este sería call, este sería mem. Quiero ver. Ya se fijaron, ¿verdad? Tenemos que fijarlo. Aquí tendría que ser all. Aquí tendría que ser mem. Aquí tendría que ser mic. Aquí tendría que ser exit. Y ahí dice $1, le vamos a poner el mismo formato a este. ¿Sí? Y ahora sí, miren, ya nos quedó. Podemos venir y por lo menos todos los podemos ver hasta el precio. Sony, un Sony Xperia 5 con un iPhone 5. Miren.
Veamos qué fue lo que pasó acá. Ah, es que acordémonos que aquí, desde nosotros solamente le hemos puesto nombre a estos dos y a esto, ¿verdad? De Motorola, Sony, Apple para abajo no tenemos. Entonces hay que terminarlo. ¿Sí? ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Preguntas, Denis? ¿Jacqueline? No, nos va a dar tiempo ahorita para probar nosotros. Sí, claro que sí. En lo que ustedes terminan de hacer eso, voy a terminar yo esta parte. La termino Tengo una y pregunta. diga. Tengo una pregunta, licenciado. En el tema del código, que, o sea, hice la Aquí. marca, el modelo, pero en el código, ajá, solamente escribió ahí mismo la fórmula de sustitución. Oh, Sí, solo es la de sustituir, ¿vea? okay. Gracias. Recuerde que lo que va a hacer es sustituir el espacio por un guión bajo, para que luego nosotros, como le estamos poniendo un nombre, miren, al precio, por ejemplo, Droid 1 es el mismo nombre, solo que tiene un guión bajo pre al final, miren. Entonces, anteponiéndonos a esa nomenclatura que estamos utilizando para nuestras celdas, entonces, por esa razón es que le estamos haciendo la sustitución acá. Esto lo podríamos ocultar, ¿sí? No habría necesidad de que se mostrara, miren, ya van a ver. Le voy a poner acá, vean esto, y ahora le voy a poner color blanco, miren. Y voy a eliminar esta y esta. Por ejemplo, ¿ven? ZTE 501, 250. Y el Motorola Mini 450. ¿Sí? El ZTE no me muestra esta porque no he terminado de colocarle los nombres. Pero del Motorola sí, miren. ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas? Como ya tenemos todo lo demás lleno y nombrado todos los códigos, vamos a ver si nos sale. Excelente, démosle. Voy a terminar en eso yo de trabajar esta parte y cuando ya la termine les aviso. Porque a mí solamente me hacen falta tres marcas. Vaya, démosle. Si hay alguna pregunta, abordémosla en este momento para que no se nos vaya a escapar.
Ya casi voy por el último, la última marca. ¿Cómo van ustedes? Solo la fórmula de sustituir, me regala, por favor, Rick. Se la mando ahí también por captura para que lo tengan. Bueno, yo ya terminé, miren. Solo me faltan cuatro datos. Lo que aquí uno necesita para ese tipo de situaciones es paciencia. ¿Verdad? Ya si no tiene paciencia usted, ahí sí se nos complica un poco. ¿Tiene? Veamos ahora el ejercicio. Bien, pues si ven. Sony. Solo en la de sustituir era en código, ¿verdad? ¿Perdón? La fórmula para sustituir, le digo. Sí, en ambas, tanto en el modelo 1 como en el modelo 2. Que me da un error, le digo, bien raro. En esa. En el de sustituir le da un error. Ajá. ¿Por qué si es con... ¿Lo escribió igual como lo tengo yo? ¿Colocó los datos igual que yo? Porque ese es el detalle. Si usted no está usando D como columna en este caso, no tiene que ser D8 aquí para usted. Mando una captura para ver. Eso voy a hacer ahorita.
Ahí se la mandé. Vamos. En mi caso estoy usando D6, te digo. No sé si eso interfiere. ¿Y por qué está poniendo dos veces sustituir? Ahorita. Dos veces sustituir está poniendo. Mira. Y está malo también porque le haría falta otro paréntesis. En ese caso, sí, no habría ningún problema. Y le hubiera dado bien, le hubiera dado algo bien raro, pero bueno. Pero sí, ¿ya revisó? ¿Ya le dio? Denis, ya me le dio respuesta. No, bien raro, me sigue dando el error. Pero ¿y por qué? Si solamente tiene que poner igual, sustituir D6, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, comillas, guión bajo, comillas. Cierra paréntesis y ya estuvo. Ya le mando el error que me da otra vez. ¿Alguien más tiene algún otro error? ¿Y por qué le pone 6 ahí usted? No, ya le puse de seis lo mismo, ¿verdad? No sé por qué. Pero es que ahí solo 6 le ha puesto, mira. No, ya lo corregí, le puse de seis, pero me da lo mismo. No sé por qué. Voy a seguir con la otra fórmula, mejor. Pues lo reviso. ¿Alguien más me le ha dado error? ¿A los demás ya les salió el ejercicio, chicos? Sí, ya terminé. Ok, excelente, muy bien. Permítanme un momento, solamente quiero ver, revisar qué fue lo que le ha pasado ahí al compañero. Denis, mándeme su archivo de Excel por WhatsApp, por favor. Guárdelo y mándelo. Ahorita se lo mando. Iliana, Flor, Mercedes, Carmen, Marina, José, ¿les salió el ejercicio? A mí sí. Ok, Elsie, Giselle. A mí también, y también a mí, licenciada. Ok, excelente, muy bien.
Vaya, muy bien, A mí me da error en el modelo 2 cuando estoy colocando las diferentes marcas. Me da error en modelos y en código. aquí y acá. Primero está bien en marcas, solo en modelos y códigos me da error cuando selecciono la marca. Vaya, pero acuérdense que modelos es con validación, mira, sustituir, ¿vean? Con indirecto, perdón. Sí, y aquí ustedes van a poner el valor de G6 en este caso, del segundo modelo, de la segunda marca que estamos buscando. Gracias, Lee. Y aquí es D6. Ya me lo mandó Denis. Sí, muy bien. Les voy a dejar debajo de este ejercicio 5, ¿sí? Vaya, los que nos todos tienen que, todos están en el grupo de WhatsApp. Y por ahí estoy viendo que alguien me dice que no está. Pero Juan, ahí en el correo donde usted recibió el enlace para estas videoconferencias, ahí revise por favor el enlace al grupo de WhatsApp. Porque ahí se les envió. ¿Sí? Revisen, por favor. Preguntas, ¿qué pasó, Denis? Estoy esperando. Espérenme, se me trabó la máquina, ya voy. Al grupo lo mandaré. Okay. Ya terminé, Lee. Okay, permítame un momento, solamente quiero despejar esta duda porque no quiero que nos vayamos a ir sin revisar qué es lo que le pasó aquí al compañero. Ah, es que mire, ve, es el problema que usted tiene, es que usted lo está poniendo como validación, Denis. Esto no es validación. Aquí le tiene que venir a datos, columna y borrar todo, ¿ve? ¿Sí? ¿Ve? Y aquí se pone sustituir, mira, este valor por el espacio, por el guión bajo. Miren. ¿Vale? Es que usted lo tiene, Ahorita, ahorita. este valor, usted lo tenía como que si era
validación de datos y no En es validación. lista, sí, es cierto. Si tiene ese elemento así, no le va a funcionar porque tiene que escoger algo de la lista y como no tiene lista y le está intentando meter una función, no, sí, no, no, nunca le va a dar. Por eso yo decía, ¿por qué me le tira ese mensaje que es de validación? Y no me había percatado que tiene el botón de validación a la par. Muy bien, si alguien tiene la voluntad, les iba a decir, no, no les iba a pedir nada, no se preocupen. Si alguien quiere Hoy sí me participar, dio. ¿verdad? Si alguien quiere participar en un punto para lo de la semana 1, ¿sí? Les estoy enviando un archivo que se llama ejercicio 9 al, ¿cómo se llama? A Zoom y también al WhatsApp, ¿verdad? Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer aquí abajo. Miren, ese ejercicio está explicadito paso a paso, ¿sí? Lo pueden empezar a hacer desde la fila 30, ¿ok? ¿Sí? Ese ejercicio es este, miren. Se lo voy a enseñar así rápidamente. Miren, es índice y coincidir y se hace a través de cinco filas, cinco, perdón, seis columnas con palabras en diversos idiomas. Y al final lo que uno espera es que uno escoja la palabra, escoge el idioma y luego se lo traduzca. Miren, ¿sí? Así que el que quiera un punto lo puede trabajar ahí en su archivo de Excel, ¿verdad? Por debajo de esta tarea que hemos, de este ejercicio que hemos realizado el día de hoy. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Préstamos no hacemos, lo siento. ¿Alguna consulta? De mi parte, no, Lick. Muchísimas gracias. Todo claro, Excelente. Lick. Entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Ha sido un placer haber estado con ustedes. Les agradezco mucho también su paciencia y sobre todo su participación. Les invito a que no se les olvide activar su cámara cuando estemos en esta capacitación, ¿ok? Así que pasen feliz noche, bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.